¡Qué tensión! ¡Qué despliegue! La embajada americana en Madrid acordonada por la policía. Un paquete con un polvo blanco enviado a la legación diplomática reavivó las viejas alarmas sobre el temido ántrax de infausto recuerdo en los comienzos de la guerra de Irak. Llegaron los bomberos, incluida una brigada NBQ, nuclear, bacteriológica y química. La zona era despejada y los viandantes corrían de no se sabe qué en ese momento. Todo eran sospechas, temibles sospechas en algún caso, hasta que fue identificado el contenido del envío. Era simplemente harina, harina de trigo. Esto es Informativos Telecinco. Muy buenas noches a todos. Empezamos. Otra alarma que afortunadamente ha sido de... Personas han sido detenidas y durante todo el día están declarando ante la Guardia Civil. El hotel no tenía licencia de obras y el ayuntamiento había exigido hasta en tres ocasiones su paralización. Ahora se intenta aclarar quiénes fueron los responsables del accidente. Los sindicatos culpan a los dueños del hotel y estos al temporal. Laila Jiménez Mallorca, muy buenas noches. En la comandancia en la que te encuentras han declarado los detenidos. ¿Se sabe qué han podido contar la Guardia Civil? Buenas noches, Pedro. No ha trascendido qué es lo que han declarado, qué es lo que han contado ante la Guardia Civil. Hace unos minutos ha salido su abogado, no nos ha... JJ Santos, muy buenas noches. Hablamos ya de esos fichajes lesionados del Real Madrid. Pero antes una última hora. ¿Algo más? Siempre es triste cuando cae un entrenador. En este caso, especialmente triste, han echado a Clemente. Sus cifras eran 5 victorias en 28 partidos, entre primera y segunda, el año pasado. Este, lo sentimos. Las múltiples lesiones y el tener dinero fresco puede que estén obrando en contra de la política de fichajes del Real Madrid. Me explico, hoy se ha sabido que llegan dos nuevos. Bueno, uno es de la cantera. En el caso del nuevo, de Diarra, sabemos... Pues nada más, gracias por su compañía y muy buenas noches a todos. Adiós. Volvemos en dos minutos. Muy buenas noches, temperaturas más suaves, carreteras que poco a poco se van liberando de hielo y nieve y está... Déjate envolver por la magia en la Navidad del Corte Inglés. El Corte Inglés les ha ofrecido el tiempo. Don Algodón patrocina escenas de matrimonios. Este momento es suficiente para escapar del mundo. Don Algodón, cada momento cuenta.